Hey, ¿cómo estamos, Juan Diego Velázquez? ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, Miguel Ángel Ávila? ¿Qué tal? Sí, voy a jugar Mortal Kombat con Scorpion. Tengo tres torres que las quiero terminar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita. Ven. Vamos a saludar. Saludar. ¿Qué tal? Feliz domingo, chicos. ¿Cómo están? Hay una luz azul aquí que hace que se me desaparezca. ¿Qué pasa, Pedro Díaz Romero Gayler? ¿Cómo estás? Ahí estamos aquí jugando. Juan Diego, ¿cómo estás, chicos? Ok. Tengo otro guerrero que va a ser uno de mis favoritos. Bueno, prácticamente estoy masterizando Scorpion. Es lo que estoy haciendo. Kung Lao, que okay, Kung Lao le hemos dado duro, pero he pasado jugando sin transmitir con Scorpion y ya lo llevo bien. Vamos a ver a... Deja ver, voy a hacer algo antes de ponerme a jugar con Scorpion. Antes de irme a la torre que necesito sacar con Scorpion, voy a ir a la cripta y voy a ver si gasto unos 500 mil de monedas en ahí donde está esta, la estatua que se le tiene que pagar tributo. Entonces, veamos cómo está Scorpion. Scorpion, chicos. Vamos bien con Scorpion, chicos. Vamos muy bien. Voy a estar jugando con Scorpion, haciéndole los fatalities, brutalities y lo que sea. Lo que sea. Vamos a estar jugando ahorita. Pero en la torre con Scorpion. ¿Tiene un Brutality Scorpion tú? Uy, anoche. Ahí vamos, chicos. ¿Cómo estamos, Lía Natía? Ok, creo que estamos listos con Scorpion. Vámonos a una torre, chicos. Vámonos a una torre. Al último vamos a hacer eso que les digo. Veamos. ¿Cómo estás, Lian? Ángel Díaz, ¿cómo estás? Eliseo, ¿qué tal? Ahorita le voy a meter a la torre de personaje. O sea, a la torre de Scorpion. Hoy voy por esa torre. Pero antes de ir a la torre de personaje, déjenme hacer algo, chicos, acá.
Ah, necesito salir a la superficie. Necesito salir a hacer algo. Tengo 4 millones. Quiero gastar esos 600 mil ahí donde está la estatua a la que se le paga tributo para ver si me dan algunas equipamiento de algunos guerreros. Solamente miren, tengo ahí 4.614.571. Quiero ver si voy a ir a gastar ahí de a 75 mil en 75 mil. Vamos a ver. Vamos a ver si me dan algo. ¿Qué pasa, Fabri? ¿Cómo estás? Estaba pensando decirte algo, Fabri. Aquel día, ya hace día, estaba jugando Mortal Kombat Ultimate y le entró Kalin y me dice Kalin: "Oh, sí, todos esos truquitos yo te los enseñé". Se va todo el loco. ¿Cómo estamos, Criselaya? Consumible, puro consumible. Ok, voy a ir. ¿Dónde está esta estatua, tú? Por aquí está. Aquí está. Recuperé unos cofres en la cripta, pero no quiero andar abriendo los que están aquí, porque primero tengo que ir a los que están abajo en el subterráneo. Entonces, aquí es donde el santuario se llama. Voy a gastar de a 75 mil. Vamos a ver, de a 75 mil por paga, chicos. O sea, vamos a ver si me dan algo. Y luego lo vamos a la torre de los personajes. Es lo que voy a hacer ahorita. Bienvenidos, chicos. Estamos jugando Mortal Kombat 11. Gracias por conectarse. Ahí está, me dieron dos, mira. Ancla temporal de Geras, Totem de Coral Can. Ok, esos son aumentos para los guerreros. Vamos de nuevo. Ahí así, déjame. De a 75 mil. ¿Por qué? Porque tengo mucho dinero. O sea, y aquí es donde se gasta el dinero. ¿Qué me dieron? Aquí desbloquean muchos objetos, mira. Matriz de poder de Frost, máscara de Scarlet. Los que me han venido siguiendo en los directos de Mortal Kombat, chicos, se van a dar cuenta que hubo un directo en donde estuvimos haciendo nuevas variantes. Y ahí es donde aplicamos lo que nos están dando aquí, como trajes, aumentos, accesorios de los personajes. Mira. Cyber Corazón de Kano. Pero estoy buscando algo que está aquí, de Kung Lao o de Scorpion. Entonces, 75. Necesito un sombrero ahí en la cripta que no lo he encontrado. Este lo tiene. Cacho de Coral Can. Gorra, accesorios de Sonia. Fuerza natural, está chingona esa gordita. Próximo guerrero que voy a estar masterizando quizás va a ser Sonia, una mujer, porque ya llevo dos personajes masculinos. 75, listo. 4 millones me quedo. Sai de Kitana, Ovo Opositor de Deborah. Ok, otro. Criselaya, creo que ya te saludé, ¿verdad? Listo, mira, me dieron un rifle de Erron Black y un visor de Kano. Nada, no sale nada de Scorpio ni de Kung Lao, que es lo que necesito. Ahorita continuamos, chicos. Ayúdenme a compartirlo. Aquí vamos a estar unas 2 horas. Extracto de riñón edeniano, vial de sangre de Scarlet y un Sai de Kitana. Ok, ya mero. De a 75 mil. Cilindro de gas de Cabal. Y otro visor de Kano. Está chingón. Veamos. Ya llevo 3 millones. Listo. Ya solamente como 500 mil acabo de casi de gastar. Mira. Todas esas. Ya está, lo vamos a dejar así porque no quiero estar todo el día aquí. Entonces lo voy a dejar así y vámonos ahora a la torre de personaje. Le voy a explicar esa torre de personaje, Fabri. Esa torre de personaje, chicos, está bien difícil. Voy con Scorpion, vamos a ver. Y ahí hay unos trajes buenos.
Veamos. Personaje Kitana. Se cambió la torre. Esta es la torre de personaje. Ok, ya pasé dos acá. Tormenta de sangre, vamos a ver. Dragón negro en llamas. Esa es la que necesito hacer porque esta ya la hice. Y hay un skin de Scorpion. Entonces, y la otra. Estamos bien. Vamos. Ve que todos los otros personajes están bloqueados. Es obligatorio. Esta es la del personaje. Hay que hacerlo con Scorpion. ¿Cómo estamos, Tony San? Ah, saludos de Argentina, hermano. Saludos, bienvenido. Feliz cuarentena. Cuidado, chicos, no salgan. Es mejor salvar al mundo desde la casa. Chicos. Creía que los Shirai Ryu eran mercenarios. No lo entiendes, Black. He matado gente por menos que eso. Round one. Ay, güey. Fight. Carlos Andino, feliz domingo, Carlos. Hay mucho que hacer y la última creo que es Frost aquí, en esta torre. No, es Crónica. ¿Qué pasa, Daniel Sánchez? Bienvenido. Poblete, ya te vi que estás por aquí. Exilio Macani, ¿cómo estás? Leonel Castillo Rojas, bienvenido. Arturo Ark. Arks. Bienvenido, Arturo. ¿Hay vacantes en los Shirai Ryu, Scorpio? No, no hay. Somos familia, no mercenarios. Qué mal. No busco familia. Round one. Fight. Uy. Tal vez sí, Criselaya, no estoy muy seguro. ¡Ah! Me lo cortó. Acércate, cabal.
Acércate, cabal, acércate, cabal. Es que baja mucho ese agarrón. Tú quieres que juegue Mortal Kombat, ¿verdad, Chris Elaya? El Ultimate. Buen Mortal Kombat, hermano. Vamos a ver. Espero terminar esta torre de personajes hoy porque no solamente es esta. Después sigue el nivel, incrementa. O sea, paso estas tres y viene otra del mismo personaje. Hay mucho ahí en esa torre. El cambio de mando fue espectacular. Es bueno ser yo otra vez. Demasiado para ser amigos. Round 1. Fight. Uy. Hey, Soto, ¿cómo estás? Bienvenido. Round two. Fight. Aquí jugando Mortal. Uy. Está difícil porque no me... Uy, el suelo se electrifica y me agarra. Mira. Uy. No puedo hacer el combo. Mira. Ese brutality me gusta. ¿Cómo estamos, Exilio? Bacani, ¿qué tal? Yo sé que eres nuevo, casi no he visto tus comentarios. Tú, Bacani. Ah, es que... Ok, son temáticas muy diferentes, o sea... El concepto es el mismo, la pelea, pero... La forma de los combos y todo es diferente. Yo te recomiendo, la verdad, los dos. Ok, los dos, porque pues para jugar Mortal Kombat tienes que empezar desde las raíces. Pero si dejas pasar mucho tiempo esta temporada de este Mortal Kombat, se te va a escapar. Entonces, velos jugando los dos. Los dos, hermano. Así. Digamos, un día uno, otro día otro. Así. Es que los Mortal todos son buenos. Bueno, no todos, algunos que la verdad son malitos, pero los de pelea por lo menos. Oye, el piso, ¿qué pasa? No. No, no lo había visto, Fabricio. No, ese brutalito, olvídate. Está bueno.
Hay otros brutalities. Deja ver, creo que me sé otro. Pero el detalle es que para hacer los otros brutalities tengo que modificar la variante. No lo agarré. Duragras, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Fatality. Esa luz me pega en la mera cara. Scorpion wins. Listo. Edwin Molina, bienvenido. Edwin, ya te vi. ¿Se desbloqueó algo tú? Sí. Tormenta de sangre. Ah. Scorpion. Después de pasar esta torre de personajes, vamos a seguir jugando con los otros chicos, lo que ustedes quieran. Hey, Titan, tanto tiempo, hermano, ¿qué te habías hecho? ¿Cómo estamos? Sí, Genman, claro que sí. Buena, Flores, bienvenida. O bienvenido. El invierno fue terrible para los dos. Entonces compartimos ideas. De viaje. Round one, fight. Uy. Ah, con Jax. No. Bueno, que no gasté mi fatal blow. Round 2, fight. Pero no se deja. Al infierno contigo. Chris Elaya, todo bien, hermano. Todo bien, sin problemas. Aquí nomás esperando que abran todo ya para entrar al trabajo de nuevo, tú. Ya me estoy aburriendo en la casa. Ya quiero andar trabajando. Hay mucho que hacer aquí en estas torres del tiempo. Chicos, bienvenidos. Estamos jugando Mortal Kombat 11. ¿Tu clan solo contiene terrícolas? Solo ellos demostraron ser dignos, Jay.
Hasta hoy, Scorpion. Round 1. Fight. ¿Cómo estamos, cabarije? Claro que sí, hermano. Extraño el trabajo ya, ¿eh? Sí, yo extraño mi trabajo porque a mí me gusta lo que hago. Uy. ¿Cómo estamos ustedes, Rolón? ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos. Estamos jugando Mortal Kombat 11, la torre del personaje Scorpion. Después que terminemos esta torre, vamos ya con los siguientes personajes con los que ustedes quieran. Aquí en Los Ángeles son, ¿qué? La 1:44, chicos. No sé qué hora es allá en sus países. ¿Qué hora es en tu país, cabarique? Aquí está tempranito. Round 1. Fight. Voy a hacer si le hago el otro brutal. Uy. Cuarto para las 4. Oh, 1:45, 2, 3, 4. Son 3 horas de diferencia, ¿verdad? Ah, no. Listo, ya tengo ese brutal activado. No. No. ¡Ah! Me la hizo ella. Siempre ha sido difícil tú.
infierno contigo. Scorpion wins. Listo, falta poco. Creo que la última en esta torre es Crónica. Y va a estar muy difícil. ¿Cómo sobreviviste a las trampas de los Shaolin? Los Jirai Ryu son ninjas, Liu Kang. Buen punto, Scorpion. Round 1. Fight. Uy. My God, Scorpion. Oh my God. Oh. No me dejó salir. Final round. Fight. No lo agarré, ¿tú por qué? Vamos, Eduardo. Scorpion wins. No, Fabri, no me dejó salir. ¿Cómo estás, Adulfo? Bienvenido, Adulfo. Sí, es cierto, Fede Rolón. A veces los subtítulos no están como muy bien coordinados. Gasoto Sub-Zero. Más ratito vamos a jugar con los personajes que ustedes me pidan, chicos. Ahorita estoy pasando esta torre de personajes y es obligatorio jugar gas con Sub-Zero. Bienvenidos, chicos. Estamos jugando Mortal Kombat 11, la torre de Scorpion. Torre de personaje. ¿Y qué hay de nuestra sociedad? La magia de Quan Chi ya no me domina. Entonces, adiós, Hanzo. Round 1. Fight. Viene Bravo. El barco se mueve. ¡Ah! Todo. No. Todo me da vueltas. ¿Qué pasó, Torres? Bienvenido. Alexei García, saludos, hermano. Bienvenido.
Saito tiene mucha defensa. Quítate. Oh, se murió sin querer. Julio C. López, ¿cómo estás? Bienvenido, Julio. No, estamos en PC, hermano. Esto es PC Gamer. Uf, mi última consola fue PlayStation 2. Parece que... Me imagino que aquel día entró un muchacho y dijo, hey, ¿en qué lo están jugando? Dijo, porque se ve muy diferente. Se refería a que se veía muy bien el juego. Estamos en PC, Julio. Alexei García, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo, hermano. Gas Soto, bienvenido. Adulfo, ¿cómo estás? Fabricio, no me dejo salir de nuevo. Fede Rolón, ¿cómo estás? Tú fuiste el que me ayudaste aquel día. Viene Crónica, tú. Ah, personaje Scorpion. ¿Por qué? Estoy sacando esto porque al lado izquierdo, chicos, hay una skin ahí de Scorpion. Hay un icono de la tarjeta de combate, una provocación, una introducción. Hay varias cosas de Scorpion y las quiero. Todo bien, Eduardo. Así es, hermano. Bienvenidos, chicos. Gamers de donde se conecten, de cualquier país, bienvenidos. Argueti Adatequio han juego con el Xbox control de Xbox One Elite versión 2 con un profile excelente, hermano. Juegazo. Empecé con control de Xbox One Elite. Así es, Tecuan. Es hora de morir. No se olviden de suscribirse, chicos, y seguirnos aquí en la página para estar en contacto. Siempre estamos jugando cualquier cosita. Más que todo, Mortal Kombat. Cuidado con Crónica. Uy. No. Alexis García, gracias por seguirnos. Jeff the Killer. Jeff the Killer. Bienvenido, Jeff. No le hice nada, ¿qué? Oh my god. ¿Cómo que no le hice nada, tú? Lo agarro de una vez. Melvin Lucero, ¿cómo estás? Bienvenido, Melvin. Gracias, Melvin. Bienvenido, hermano. Gracias por seguirnos, Melvin. Hice una promesa a mi yo futuro, que no me quedaría enredado en el pasado. Pero cuando conseguí Jeff, lograr, The Killer, ¿cómo estás? Bienvenido, Jeff. Ya no podía cumplir esa promesa. Tuve que restaurar a mi familia.
Fabricaba las arenas del tiempo una y otra vez. Pero la tragedia de mi familia se repetía en cada línea temporal. No tenía el poder de cambiarla. Eones después, comprendí la verdad. Crónica no estaba sola. Ella era una de varios titanes, anteriores y más fuertes que los dioses antiguos. Ellos, quienes conspiran contra nosotros. Yo, mi familia, somos peones en su juego. ¿Por qué? No lo sé. Para los que no sepan muy bien cómo va la historia de Scorpion, les recomiendo que vean la película Mortal Kombat Legends, la nuevecita que acaba de salir. Esa movie ahí se llama Mortal Kombat Legends, La Venganza de Scorpion. Está buena. Por eso es que Scorpion está hablando de esa manera. Se la recomiendo, chicos, 100%. Vamos a continuar, ok. Voy a continuar con esto. Déjenme hacer una pequeña maniobrita por aquí. Listo. Román Gallego, gracias Jeff por seguirnos. Gracias Nelvin por seguirnos. Ahí estamos. Arguete a Tecuan. Juega con Jax o Raiden. Deja ver, voy a... Claro que sí, pero... Deja ver, porque es que esta torre de Scorpio no ha terminado. O sea, estamos en la torre de personaje y no ha terminado esto. Ahorita, ok, terminé con Scorpio una pequeña parte de la torre, pero me falta. Así es que no se vayan, chicos, acompáñenme. Aquí vamos a estar jugando un buen rato. Ayúdenme a compartirlo, suscríbanse a la página. Ahí está el botón de seguir o follow, como ustedes quieran llamarle. Y la campanita, activen los chicos para estar en contacto y que les lleguen las notificaciones cuando estamos online. Todos los días casi. Ahí está, ese es el skin que quería de Scorpion. Gracias, Tecuan, 275 días me ha seguido. Ahí estamos, Gas Soto, gracias por tu like. Juan Román Gallego, gracias por tu like. Juan Román, Yesenia Rosales, gracias por seguirnos, bienvenida. Nelvin, gracias por seguirnos, Nelvin. Mira, me dieron un icono de Scorpio, esto es lo que estaba esperando. Mira, un icono, una introducción que no la tenía, una skin nueva y una provocación. Ok. Juega con el Guasón, claro que sí, Jeff, voy a estar jugando con otro guerrero que ustedes me pidan, ahí voy. Ahorita, Jeff, ¿tú quieres que juegue con este? Mira, déjame decirte algo, tengo que comprar con Scorpion ahora. Al principio la primera torre con Scorpion, esta, estamos hablando de la torre de personaje, valía 25,000, hoy vale 50,000 y la tengo que comprar. Ok, la voy a comprar con Scorpion, invoco la torre, se desactiva y hay otro skin ahí. Pero quiero ver, la torre se llama Venganza del Infierno. Quiero ver. Pecados del pasado, en un pasado no tan lejano seguiste a Sub-Zero hasta el torneo de Mortal Kombat para castigarlo por la muerte de su familia. No quiero hacer spoiler, pero por ahí va la cosa en la película. Tienen que verla. Oh my god, no se van a arrepentir. Esa movie está buena, la he visto 3 veces. Ahora, como entonces, tu espíritu infernal clama venganza. Ok, ahí vamos. Interrogación de las FFE, pero para no estar siempre solo con Scorpion, lo voy a poner en pausa esa torre un ratito. Vamos a ir a la otra, que me falta esta. Tosti, el reto, nivel 13. Esta voy, ok. ¿Con quién me dijeron que juegue? Con el Guasón, Jeff. Ok, voy a jugar con el Guasón, chicos. Deja ver dónde está la cosa, el Guasón. Vamos a ver cómo va aquí. Ah, lo modificamos aquel día, ¿se acuerdan? Pablo López, gracias por seguirnos. Pablito, bienvenido, hermano. Chris Elaya hace un minuto le dio like, gracias. Hace... No, no voy a poner modificador. 3 minutos, Román Gallegos, bienvenido. Yesenia, bienvenida de nuevo. Gracias por estar aquí, chicos. Chris Elaya, Shansung. Me pidieron a este primero, me pidieron al Joker. Gracias, Nelvin. Juega con Jackson Raiden. Claro que sí. Jeff the Killer. Te enviaré al más frío de los infiernos. Me pondré mi ropa para la nieve. Prepárate para que tu alma se congele. Manda un mensaje a la página. Te voy a decir cómo. Sonríe. Sigue sonriendo. Ahorita voy subiéndole de nivel a los aumentos del Guasón. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. El Batman. Manda un Batman de marioneta. Y lo saca y te dice, sonríe. No
Listo. Ah. Hora del show. Sigue sonriendo. Eso es todo. Cuidado. No sabes lo que es la locura. Round 2. Fight. Espero que haya algún trajecito aquí del guasón porque quiero aplicar otro traje después de que suba de nivel estos momentos. Sonríe. Ah. Uy. No. Si me gana voy a jugar con Jackson Raiden, Jeff. No me olvido de ti. Tu sangre se enfría. Flutter IMG, bienvenido. Pulido, ya te vi, Pulido. My God. Hora del show. Se tira la silla de ruedas porque acuérdense, viene de un manicomio. Sonríe. La película está sobre la red, está, no quiero hacer spawn de ningún website, pero los que la quieran me pueden mandar un mensaje aquí en la página y yo les voy a mandar el link o la subo yo y se las mando como quieran, no hay problema. Bienvenidos chicos, estamos jugando Mortal Kombat 11. Flutter de nuevo, Pulido, ya te vi que entraste, hermano, bienvenido, gracias por seguirnos. El infierno te espera, guasón. Dijo el maestro de las quemaduras. Tu locura debe acabar. Leo Javier, gracias por seguirnos. No nos olviden seguirnos, chicos. Vázquez Orbin. Bienvenido, Orbin. Jainath, bienvenido, ya te vi que estás por aquí. Gracias por estar, por entrar, Jainath. Ah. Aquí reportando sintonía, gracias Cárdenas, bienvenido. Round 2, fight. Ah.
Scorpion baja mucho cuando te pega. Yo lo salvaré. Me va a ganar. ¡No! Leo Javier, sí, este juego está bueno, es buen juego. Gracias chicos por compartir el stream. A todos aquellos que comparten el stream, ya sea en sus perfiles o en sus grupos, muchísimas gracias. Que vamos a estar jugando otra hora, dos horas más. Depende de cómo vayamos avanzando en las torres. Y si me ganan con este, después voy con Jax o Raiden, que me lo pidió. ¿Quién fue que me lo pidió? ¿Tuviste Jeff? No fue Jeff, fue otro que me pidió por ahí a Jax. Gracias, Javier. Saludos, Kelso, desde Guatemala. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Te preocupa que te robe el espectáculo? No, que quieras cortarme en pedacitos. Round 1. Fight. Esta torre se llama El Reto, nivel 13, chicos. Los quiero agarrar contra el carro. ¿No escuchas las voces? Ay, güey, psicópata el... El Joker. Round 2. Fight. Si me acerca ya este Johnny con esos puños que trae, me va a bajar mucho. Espero que no me lo baje todo el poder. Probablemente con el último Chris Elaya. Ya ni les quiero hacer uno de un clásico. Así es, Andy Chinchilla. Madrugué este día. Bienvenidos, chicos. Estamos jugando Mortal Kombat 11. Estamos en las Torres del Tiempo, o sea, tratando de sacar los trajes de los personajes. Me dieron una tarjetita de fondo del Guasón. Juegue con Liu Kang, Pulido. O Kung Lao. Ok, si me matan, voy a jugar con... Me pidieron a Jax por ahí. O a Raiden. Y tú me pediste a Liu Kang o Kung Lao. Ok, si me matan, voy a jugar una con Jax. Y si me matan con Jax, voy a continuar una con Kung Lao. O Liu Kang. No hay problema. Así es, Chinchilla. Madrugué, ¿verdad?
No, yo siempre me levanto temprano, pero a veces no transmito durante el día. Por estar aquí haciendo algunas cositas. ¿Irme a casa? ¡Si acabo de llegar! Y los reinos ya están contaminados. Round 1, fight. Uy. Que sí, Crisela, y así vamos a ir. Todo depende de cómo me vayan. Si me sacan de la pelea, me matan, pues sigo con lo que me han pedido ustedes, chicos. No hay problema. ¿Cómo estamos? Dylan Vargas, bienvenido, Dylan. Diego Sebas Olivera, gracias por seguirnos. Pulido, gracias por compartirlo, hermano. Leo Javier, gracias por seguirnos, Leo. Buena onda, sonríe. Si me arrinconan en la esquina, olvídate. Tal hicieron al Joker. Aquí Dylan son las 2:15. Chinchilla juega con Smoke. Smoke no está aquí, Chinchilla. Sí, las 2:15 PM. Una ronda con Erron Black, dice Juan Diego Velázquez. Juega con Sub-Zero, dice Gas. Claro que sí, chicos. Ahorita estamos con el Guasón aquí para arriba. Ahí vamos, bienvenidos chicos, estamos jugando Mortal Kombat. Gracias a los que se suscriben a la página, denle al botón de seguir ahí a la campanita, chicos, para estar en contacto. Vamos a estar transmitiendo este Mortal Kombat, chicos. A este Mortal le vamos a dar duro de aquí para allá, porque todavía hay mucho que hacer. Inclusive los últimos faltan entrar a la liga de combate cuando va a haber que desbloquear los últimos trajes en la liga de combate y lo de King of the Hill. Eso se va a poner bueno. Planeo arrancar. Yo sé, Chinchilla. Fuera del show. Uy. Te agarra barraca con esas cuchillas, olvídate, te baja mucho poder. Mira lo que me bajó. ¡Ah! Tengo en crítico. No sabes lo que es la locura. Quitaron a Sector, quitaron a Striker, quitaron a Cyrax. Quitaron a Chiva. Hay muchos. Escuché un rumor que iban a regresar a Striker, pero no sé si será verdad, y Striker es buen guerrero. Desde tiempos inmemoriales. Ah,
Después voy con Jax. Diego, gracias por seguirnos. Diego, Sebas. No se olviden de activar el comando Notify, chicos, para que Facebook les notifique cuando estamos online. Porque a veces muchos me dicen, hey Nelson, a mí no me notifica Facebook. Pero es por eso, porque no escriben ese comando ahí en los comentarios. Al escribir ese comando, ahí está saliendo el comando. Automáticamente quedas, como quien dice, elegido para que Facebook te notifique cuando estamos online. Round 1, fight. Víctor Arias, ¿cómo estás? Bienvenido, Víctor. Claro que sí, está Chan Sung. Creo que fue uno de los primeros DLC que tiraron a Chan Sung. Sí, claro que sí. Víctor Arias, no. Free Fire. No juego Free Fire. Pero al rato, tal vez haga un directo de Free Fire últimamente. Me lo están pidiendo mucho. Víctor Arias, no juego, deja ver. En toda mi carrera artística he jugado una vez Free Fire, una vez lo jugué sin transmitirlo. El Fortnite lo he jugado, digamos, nomás cuando recién salió para probarlo, pero fue todo. Un directo tengo de los 3000 directos que hay en la página, un directo tengo de Fortnite, nomás para probarlo. Y el Free Fire no tengo ni uno, no lo juego. Tal vez un día lo voy a probar, no sé. PUBG móvil, no, me aburren los PUBG, son buenos juegos, pero me aburren. Fortnite. Gracias, Víctor Arias, por seguirnos, hermano. No se olviden seguirnos, chicos. Es la mejor medicina. Tu muerte es la única cura. Terminamos esta torre, vamos con Jax. Jack Briggs. No le voy a usar consumible. Coral Khan, chinchilla. Ok, más al ratito jugamos con Coral Khan. Lo que pasa es que hay una lista de jugadores, de viewers, que me han pedido algunos guerreros. Entonces me pidieron a Jax hace rato. Te fue bien en el torneo. Eso pasa con las situaciones de vida o muerte. Pues lucha como si tu vida dependiera. ¿Cómo estamos, Figueroa? ¡A huevo, cabrón! Saca las técnicas de barrio. Ahorita las sacamos. Bombardeando.
Gracias, Chinchilla. ¿Cómo estamos, Isaac Abelar? Bienvenido desde México. Víctor Arias, gracias por seguirnos. Estamos jugando Mortal Kombat 11, chicos. Isaac, bienvenido. Por poco me gana. ¡No! Me lo lleva todo si me agarra de eso. Ah, también fue. Luis Figueroa, gracias a Chinchilla por tus deseos. Saludos, Isaac, de nuevo desde México. Jugaría este juego, pero me acuerdo que soy pobre y se pasa. No, tienes que ahorrar $1 diario o unos 5 pesos, depende de tu país. Ahorra $1 diario, no gastes, no fumes, no gastes en cosas innecesarias y lo puedes comprar. Lo mismo les digo a los chicos del grupo. ¿Qué tal funciona? Gracias, Víctor Arias. Gerardo Díaz, gracias. Abelar, gracias por seguirnos de nuevo. Entonces mi victoria será perfecta. Round 1. Fight. Kung Lao. Ese es el sombrero que quiero, el que trae. Y el traje tampoco lo tengo. La torre tiene un modificador. Se pone todo en cámara lenta por ratitos. Mira. Un lado viene bravo. No te cortes. Round 2. Fight. Uy. No lo agarré. Analizo ese comentario tuyo, bebé. Si me descuido de un lado, olvídate. Thank you.
Oh my god, está poniéndose malita la economía. Tú, Fede. Así. $1.100. ¿Y qué puedes comprar con 100 pesos argentinos? Puedes comprar una soda. Puedes comprar una soda, puedes comprar. ¿Qué? Un. No sé, un chip o algo. Tu apoyo es bienvenido, Jackson Briggs. No esperes lealtad. Gerardo Santos, gracias por compartir el stream, Gerardo. Vigilancia. Bienvenido. Andrés Martínez, gracias por seguirnos. Son bienvenidos, chicos. Si quieren quedarse con nosotros en la página, son bienvenidos. Estamos transmitiendo casi todos los días Mortal Kombat ahorita y así vamos a estar un rato. Porque hay mucho que hacer en este juego. Uy. Me electrocuta tú. Todo, Chris Araya, qué bueno que estés trabajando, hermano. No, pues no hay problema. No les hagas caso a estos chicos. Ya sabemos que eres un tipo trabajador, hermano. Viejo amigo Cuellar Hernández, bienvenido. Uy. Se fatal está bueno. Juan Romero Jr., bienvenido. Gerardo, bienvenido. Gracias por compartirlo. Andrés, de nuevo, gracias por seguirnos. Alberto Martínez Mata, bienvenido. Estamos jugando Mortal Kombat 11, chicos. Alex Jara Berrospi, bienvenido al stream. Gracias por tu like. Una ronda con Erron Black, Juan Diego. Claro que sí. Erron Black. Ok, esa era una de las difíciles. Deja ver. ¿Con quién, chicos? ¿Con quién me dijeron? Alguien me dijo por ahí, Alguien me dijo que... Deja ver, ¿a quién fue que me pidieron? Me pidieron a alguien por ahí, yo sé. Kung Lao. Creo que fue a Kung Lao... Y me pidieron a otros por ahí. También ya vi tu comentario, Juan Diego, que quieres que juegue con Erron Black. Voy a tratar la manera de no ganarle. Con Sun Zero. God. Ok, vamos con Sun Zero. Liu Kang, Gerardo. Ok. Fede, actualízame una lista ahí de los chicos que van pidiendo los jugadores. Envenenaré y destruiré a los Shaolin. Entonces me vengaré de ti. El camino del justo solo lleva a la muerte. Round one. Fight. Thank you.
mira lo que me baja. Oh my god. Oh, me baja mucho. Bien, verás. Juega con el chapulín colorado. Juega con el chapulín colorado. Mira lo que me va a bajar. Ay, ay, Kuner. Bienvenido, Kuner. ¿Tienes el gran Kung Lao? Final round. Fight. Lorenz Ayala, bienvenido. ¿No tiene? Ay, no. No tiene Mercy. La lista: Erron Black, Liu Kang, Sub-Zero, Chapulín Colorado, Scorpion, la suegra de Fede. Todo bien, Lorenz. Estamos jugando aquí a Mortal Kombat 11. Ok, vamos a ver. ¿A quién pidieron? Vamos a ver. Alguien pidió ahí, pero ya ratos pidieron a Sub-Zero. Ok. Por eso es mejor tener una listita de los que van pidiendo los guerreros. Le dieron un skin de Shao Kahn. Veamos. Alguien pidió ahí. Ok, pidieron a. Yo sé que pidieron a Sub-Zero, ya lo vi. Acá un new cyborg, Jesús Gómez Martínez. Ok, claro que sí. Ah, este lleva 3 consumibles. A ver si le podemos ganar, chicos. Con Noob Cyborg, bienvenido chicos, estamos jugando Mortal Kombat 11 ahorita acá con los guerreros. Actualiza la lista, Fede Rolón, por favor, hermano, ayúdame. Hago un lloro a mi esposa. Porque ahí arriba hay jugadores que pidieron algunos caracteres para jugar. No creo que le gane porque lleva 3 consumibles. El muchacho que me pidió Erron Black, antes de ti habían como 3 que me habían pedido guerrero. Pero ahorita jugamos con él. Ajá, Liu Kang también me lo pidieron. No, Liu Kang fue primero que Erron, pero... ¡Ah! Gracias a los chicos que lo comparten. ¡Ay, God! Scorpion siempre ha sido difícil. Si me ganan, voy con Liu Kang. Después voy con Erron Black. 2. Fight.
gitana también, ya rato me la pidieron. Mira, es como ninja, tú. Pero es Scorpion. Tres consumibles lleva, yo no le eché ninguno. Oh. Al infierno contigo. Me saca el corazón. Exacto, también Chris Elay. Anda. Tú pediste a Shang Tsung y Nightwolf ya rato, Chris. Fuiste el primero, es cierto. Voy a seleccionar a otro jugador. Ok, voy con tu Shang Tsung, Chris. Uno de los dos, Shang Tsung. Y luego seguimos con la lista como va, como la tiene Fede. Shang Tsung está hasta arriba. Ah, así lo vamos a llevar. Ándale, Shang Tsung. No, Shang Tsung y Nightwolf, no, solo Shang Tsung, porque Chris pidió los dos. Entonces vamos a jugar Shang Tsung, Liu Kang, Aaron Black, pero Aaron Black fue el último que me pidió este muchacho. Aaron Black, Scorpion, Katana, No Cyber. Lo vamos a llevar así. Después de este, lo vamos a llevar como va la lista. Voy a con el patas Jesús Gómez Martínez. ¿Cómo estás? Hermano, bienvenido, Jesús. ¿Listo para perder otro clan? Lorenz Ayala, gracias. Ian Kunert, gracias por seguirnos. No se olviden seguirnos, chicos, para estar en contacto. Aquí vamos a estar jugando Mortal Kombat esta temporada. Hola, ¿cómo estás? Ya te vi, viejo amigo, hermano. Hola, Fernández, bienvenido. Hola, Fernández, acabo de jugar una torre completa con el Joker, hermano. Agrégalo a la lista, el último. Claro que sí, hola. Gracias, Fede Rolo. Buena banda, hermano. No. No. Se pone buena esta batalla contra Scorpion. Pero es el último de la torre. Uy, uy, uy. No. Ah. No, no. Scorpion. Está...
Lo mismo con Scorpion. Jugué casi una, jugué una torre de personaje completita y le di 5 en Scorpion. Olaf. Jonathan Posada, gracias por seguirnos, Jonathan. Aquí estamos jugando Mortal Kombat. Kunerth, Kunerth, bienvenido. Ok, ¿con quién vamos? Dejo ver, escoge al Chavo del Ocho. Vamos con Liu Kang. ¿Dónde está? Aquí está Liu Kang. Liu Kang. Liu, Liu Kang. Liu Kang. Ismael Cruz, gracias por seguirnos, chicos. No se olviden de seguirnos, chicos. Si no lo están siguiendo aquí en la página y les gustan estos directos, si quieren que Facebook les avise, denle click al botón de seguir. No cuesta nada. Seguir usuario y la campanita. Es todo. ¿No haces tú siempre lo mismo? Terminator, Terminator. Agrega Terminator. No, Olaf. Buena idea, Terminator. Bueno. Nadie lo pidió, solo Olaf. Dale con el cipitío. Uy. Ah. No lo agarré. Gracias, Fede. Qué buen bloqueo. Con Scorpion te va a gustar, Olaf, porque estoy sacando la torre de personaje de Scorpion y ese está bueno. Está difícil también. No, viene, viene con 3 aumentos. 3 consumibles trae este Scorpion, o sea. Jesús Gómez Martínez, ¿cómo estás? Cabal. Ok, voy con Erron Black. Voy con Erron Black. No le pongo aumento ni nada, chicos, con la intención de durar lo más posible. Si no, la, ese Scorpion está difícil. Ok, voy con Erron. ¿Dónde está Erron Black? No. Los dos de sombrero. Oh, claro que sí, Olaf. Aludar Blood. My God, Aludark. Too late. Juega con Scorpion. Limber Ávila. Ok, ya que salgan estos, agrega Scorpion por ahí. Cabal y después Scorpion. Oh, no. Erron Black. Ya vamos a jugar, Olaf. Erron Black, Sub-Zero, Scorpion, Kitana. Así vamos. Hasta que lleguemos Scorpion, Scorpion. Este Erron Black es bueno. Uy. Es el vaquero cachondo. Acuérdense que así le pusimos a la... El vaquero cachondo. Esta es la variante, el vaquero cachondo. Diez huesos, ¿cómo estás? Bienvenido. Uy. No, lo que recarga me... Oh my God, eso. Algo me tiró ese humo. Round 2, fight. Limber Ayala. Sí, ahí está en la lista, claro. Ahorita te contesto al chico que me preguntó de dónde soy.
Uy. Soy de aquí, de Los Ángeles, California. Nací en El Salvador, allá en un pueblito. Ahorita vivo aquí en California, pero originalmente soy de El Pulgarcito de América, El Salvador. ¿Con quién vamos tú? Ahí está, deja ver a Sub-Zero. ¿Cómo estamos, César Quintanilla? Bienvenido, César. El indie del H se llama Nightwolf. Erron Black, Sub-Zero, Scorpion. Ok, Sub-Zero, después Scorpion. Vuelve a pegar la lista. Sub-Zero. Fede, Sub-Zero, ahí vamos, chicos. Scorpion, después de Sub-Zero, vamos con Scorpion. Hernán Olivera, ¿cómo estás? Jesús Martínez, ok, got it. Ok, good. Así es, César. Regresa. No, sí, voy a ir. Primero Dios, este diciembre. Quiero ir a mi tierra. Es lo mejor. También quiero ir a México. Quiero conocer México. Porque dicen que los tacos son mucho mejores que aquí. Lo encontraremos, Hancho. Y sí. Cuando lo hagamos, yo lo mataré. Round one. Fight. De Scorpion, este Scorpion, de Scorpion no va a pasar. Espero. Oh my god, Cristian Robles, bienvenido, ya te vi. Juego con un ojo en el OBS y con un ojo en el juego. Oh my god, no. No me deja. Chris Elaya, gracias por activar el comando Notify. 10 huesos, gracias por compartirlo, John. John Bonachon, bienvenido. Uy, suéltame. Ah. Lleva 3 consumibles, chicos. La próxima le voy a poner un consumible. Ok, vamos con Scorpion. Ok, hola. Ahí vamos con Scorpion. Ah, yo sé. Aquí, miren, chicos, les digo algo. Cuando yo vine aquí a Los Ángeles, uno se cuesta acostumbrarse a la comida, pero ahora ya es igual comer comida mexicana o salvadoreña. Está muy buena la comida mexicana, muchísima variedad. Scorpion, chicos. Scorpion. Veamos. Vamos a usarle un pequeño consumible. Pequeño. Solamente ese. Ahí estamos. Alexis Cañari, ¿cómo estás? Bienvenido, Alexis. Eso es todo. Hola, ya está. Saludos desde Ensenada, Baja California. Ensenada, Christian Bouchon. Dicen que ahí es muy bonito, tú. En Ensenada. Ok, ahí vamos. Mi alma se dividió. Es la magia más oscura de Quan Chi. El combate nos completará. Sí. Round one. Fight. Veamos. Oh, no. Oh.
¡Uy! ¿Qué les dije? Hamburguesas caseras, Buchan, excelente. Saludos, Miguel Ángel Ávila desde Argentina. Otro lugar que tengo que conocer antes de morir. ¡Uy! No me dejan. Ahí está. Olaf, esa fue por ti. Esa fue por ti, Olaf Hernández, porque viniste con todo con Scorpion. Ahí está, Bouchan. También por ti, porque la pediste. No, se agotan. Hay un número de consumibles. Ah, Cristian. ¿Y saben qué, chicos? Esto creo que va a activar dificultad brutal. Ya vamos a ver. Eso todo. Me dieron un Scorpion, un skin de Scorpion blanco. Está bueno. ¿Viste eso? Hola. Jonathan Posada, ese final estuvo máximo. Así es. No sé. Tosti, nivel 13, objetivos completados. Ahí estamos. Sí, jugando con Scorpion, Limber Ávila. Claro que sí, Scorpion es uno de mis favoritos, chicos. Ya está, carnalito. Me dieron 70 cristales de tiempo. Eso está bien, excelente. Ay, güey. Mira, gana todas las partidas con Fatal Blow en magia fatal. ¿Qué es esto? Oigan, esta torre, chicos. El reto, esta es una de las torres más difíciles. Mira, el reto nivel 14. ¿De qué se trata? Gana todas las partidas con Fatal Blows en magia fatal. ¿Qué es eso? Fatal Blows en magia fatal. Fatal Blow en hielo. En magia fatal, en hielo fatal. Ay, güey. Bueno, esta. Ay, no. Sangre fatal, mira. Todas las partidas. Y esta torre sí está difícil, chicos. Llegar hasta aquí está difícil. Veamos. Esta es la torre de Scorpion. Esta es la torre de Scorpion. ¿Quieren que sigamos jugando con Scorpion? ¿Cómo ven? ¿Dónde está la lista? ¿O seguimos jugando? Hey, Nelson, ayer que te fuiste ya no regresaste. Sí, pero solamente regresé a practicar con Scorpion un poquito. Aquí está la torre. Veamos. No se me vayan, chicos. Vamos a buscar compañeros a ver si puedo entrar a esa torre. Hay 2, 3 skins hay ahí. Quiero ver si puedo, si hay alguien conectado para que hagamos esa batalla grupal. Eso es todo. Aquí está conectado el Falcon. Falcon. Este tipo es nivel 79. Eso está bueno. Está bueno. Ok. Ahí estamos. 3. Yo, JP, el burro por delante. Digo, Falcon, JP y yo. Ahí estamos. Vamos a ver. Vamos con Kungla. Kunglao. Ahí estamos. Yo soy el último, así es que los vamos a observar a estos chicos.
está bueno, esta torre es la torre cooperativa. Sí, Scorpion, eres el traje de Scorpion como Hanzo Hasashi, Olaf. Estás enamorado de Scorpion. Veamos. Aunque fallaste, me sorprendiste. Andrés Clavijo, ¿cómo estás? Limber Aleville, gracias por seguirnos. Omar, gracias por seguirnos. Alexis Cañari, gracias por seguirnos. Ahora va jugando este tipo. Que sea el Falcon. Ese Falcon lo va. Ese Falcon la va, lo va a pasar todo. El Falcon. No la puedo hacer grande, chicos. ¿Por qué? Porque tengo que ayudarle. Tenemos que ayudarle. Ahí se van. Si lo matan, va el Joker, JP, y luego voy yo. ¿Por qué? Porque aquí salen bien difíciles. Ay, güey. Uy, no, ya me acordé de esta torre. Ay, con esos lasers, esta torre es súper difícil. Le estamos ayudando, ¿eh? Desde acá le activo los consumibles, yo los activo desde acá con un botón. Hay que echarle toda la ayuda posible a Falcon. Estos tipos sí saben jugar. Ese Falcon le ha bajado muchísimo. Esta torre va a estar difícil, chicos. Se fue Falcon, va JP y luego el último yo. Le bajó bastante. ¿Por qué le ayudamos con los consumibles? Nosotros activamos los consumibles desde aquí. Sí, hola, mejor que es buenísimo. Va JP. Yo soy el nivel más bajito, ¿eh? Este juega con el guasón. Ahí va, ahorita te seguimos ayudando. Ahí está, chavo. Aprovecha el view, aprovecha que tiene el escudo. Cuando se active conmigo voy a poder activar la el full screen. Uy. Eso es todo. Lo llené de vida. Hora de show. Espero que le gane. Eso. Eso es todo. Sonríe. Sonríe. Ay. Dice el Joker, sonríe y le dice que no, lárgate. Y le arranca la cabeza. Mauricio Porra, bienvenido, Mauricio. Limber Ávila, gracias por seguirnos. González GG, no, CJ González, bienvenido. Ahí estamos, la pasamos, vamos con la otra.
Seleccionar torre. Ya está. Qué bueno. Veamos, ya está. Pelea arreglada, ya está lista. Princesa caída, vamos por ella. Buscar jugadores. Ahí van a estar estos chicos, espero que ahí estén los tres. Takira, oh, a ti Cristian Buchan, te digo, a ti te gustó Takira porque el Takira con esas cadenas que tenía en Mortal Kombat 10 salían buenos combos, ¿sí o no? Y podía modificar las cadenas a tu antojo. Scorpion ha sido uno de mis favoritos en Mortal Kombat. Es muy bueno, hermano. Kitana, Noob Saibot, Joker, Terminator, Cabal Knight. Thank you, Fede. Estos vatos me ayudaron a pasar esa torre, pero necesito pasar estas otras dos. Chess Combat. Sí, sí lo jugué, sí me acuerdo. Por supuesto que me acuerdo del Chess Combat. Oh my god, chicos, quiero sacar esta torre, pero no se conecta gente. Quiero sacar esta torre, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay, mira, en esa torre hay tres trajes. Allá al lado izquierdo, chicos, hay tres trajes en esta torre y... La quiero. Limber Ávila, Scorpion y Sub-Zero son mis favoritos. Scorpion es un clásico, Sub-Zero es otro clásico, son dos jugadores que no pueden fallar en ningún Mortal Kombat, son muy buenos, hermano. Mortal Kombat Ultimate, Chris Elaya, ¿tú quieres ese? Claro que sí, en cualquier momento aparece el directo de Mortal Kombat Ultimate. Mira, pero... está costando que se conecten, tú. Esta ya está, pelea arreglada con Kano, ya está. Y esta es la más difícil de todas. Chansung, Liu Kang y Nightwolf son mis favoritos, dice Chris. Mis favoritos son Scorpion, Jax, Kung Lao. Voy a dejarla así, voy a ir a... ¿Cuál viene? Vamos por esta torre. Aquí hay mente de un demente. Hay un skin de Guasón, vámonos.
Vámonos, vámonos, vámonos. Skin de Guasón. ¿Cómo está la lista? Kitana. 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 Me gusta el traje que le pusimos. ¿Se acuerdan, chicos? Ahí vamos, con Kitana. Contra el Guasón. Si no le gano con Kitana, vamos con Noob Saibot. No, no, no sería Mortal Kombat. Hola, es cierto. ¿Me señalas quién es ese tipo, Havik? ¿Para que ayudes a aumentar su caos? Será el mejor chiste de la historia. Round 1. Bravo, el Joker. Oh my god, viene el bravísimo Joker. Noob Saibot. Oh my god. Noob Saibot. A Noob Saibot lo llevamos bien armadito. Claro, esta torre como él está él solo, viene difícil. ¿A qué se debe ese disfraz tan gótico? Soy la muerte personificada. Pareces una muerte recalentada. Round 1, fight. Alguien pidió Noob Saibot por ahí, chicos. Uy, los artificiales del Guasón, qué bonito. No. Así fue, ver. Fatality. Noob Saibot wins. ¿Con quién, Chris? Con Skull. Show, Skull. ¿Cuál? Oh, ya mero. Ya mero suben de nivel los equipamientos de Noob Saibot. Listo, esa torre ya está. Scorpion Chris. Acabamos de jugar con Scorpion, pero claro que sí, hermano. Con Scorpion tengo, miren, los que están pidiendo Scorpion, manténganse pendientes porque hay mucho que jugar con Scorpion. Tengo, estoy sacando la torre de personaje de él. Me dieron un skin de Noob Saibot y se desbloqueó la dificultad. La dificultad brutal. Maníaco encantador. Listo. Disfraz del Guasón. Mira, un disfraz de... Oh. Brutality del Guasón. Bala mágica. Y una cajita. Vamos en brutal. Deja ver. Skin aumento del personaje seleccionado. Ok. Scorpion.
Ya, para lo que me piden, Scorpio, lo llevo en brutal. Tengo que aprovechar a sacar esta en brutal porque hay un traje extra ahí de Scorpion. Hanzo Hasashi. Ahorita vamos a ir a cambiar ese traje, Olaf, y me dices. ¡Qué bueno encontrarte aquí, Scorpy! Sub-Zero sabía cómo encontrarte. ¿Y cómo está tu nuevo pastelito? Round one. Fight. ¡Cuidado! ¡No! Así es, Harz. ¿Cómo estás, Harz? Ya voy para el nivel 62, chicos. Exacto, Harz. ¿Qué vas a jugar ahora, Harz? ¿Tienes algo en mente para este día? Me dieron otro traje de Scorpion. Listo, esta ya está. No tengo para invocar nada. Aquí hay un skin de barraca. Uy. Quiero ir a ver otra en donde no haya tanto. Kitana, porque no duró nada, Kitana. ¿Quién juega Mortal Kombat Ultimate? Yo lo juego, Chris. ¿Cuál es el traje de Hanzo Hasashi? ¿O la vez el que traigo ahí? ¿O es otro? Distraes a Liu Kang de su entrenamiento. Raiden, te preocupas demasiado. El campeón de la tierra siempre debe estar listo. Round 1. Fight. Se ve bonita quitar ese traje. Fight.
Kitana wins. Johan Alexander, muy lento ese mortal. No te creas, Alexander. Depende del guerrero con que juegues. Depende de cómo juegues, Johan. Johan. Round one. Fight. Gracias, Fede. Round two. Fight. Ah, sí, es cierto. Es cierto, Hart, pero hay muchos trajes que te van dando, entonces. Este es uno de los más bonitos que he sacado para ella. Claro que sí, Criselaya, así lo juego. Mortal 3, 4, Ultimate, Solano. Yo creo que tú y yo estás acostumbrado a jugar los clásicos, quizás. Los clásicos son súper rápidos. Ah. Ah. Sí, Chris. El Ultimate. El Ultimate es mejor que el 3. El 3 ya. El Ultimate salió como. Como para venir a mejorar el Mortal 3. No puedo, tienes razón. Fight. Muy lento. Exacto, Fede. Por eso fue, ¿verdad?, que sacaron el Ultimate. Exacto.
Vinieron a arreglar los errores de Mortal 3, es cierto. Me dieron una máscara. Esta torre va con Jade. Con Jade toda la de aquí. Oh. Ok, chicos, lo voy a dejar aquí. Voy a comer algo y regreso en la noche. Ok, regreso en la noche con otro combate Mortal Kombat. Lo voy a dejar hasta aquí. Regreso más tarde, chicos. Sí, voy a jugar en la noche. En la noche voy a jugar algo, chicos. Estamos en contacto, ¿ok? Muchísimas gracias. Regreso enseguida, chicos. Voy a comer algo. Tengo hambrita. Uh-huh. Ahí estamos, Olaf. Gracias, hermano.